Hola, hola y bienvenidos a mi canal, mis queridas muñecas. Para el video del día de hoy les voy a mostrar los detalles de un par de bebitos que me compré. Pero antes de empezar con el video, no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción, que son mi Instagram, Pelusita-Fios, mi Patreon, Pelusita, mis grupos en Facebook, Muñequitas de Trapo Argentina, identifiquemos a nuestras muñecas y mi tienda en Facebook, Tienda Pelusita. Y ahora sí, empecemos con el video. Bueno, lo cierto es que yo estos bebitos ya los abrí porque no me aguantaba las ganas de jugar. Quería verlos a toda costa. Cuando los vi me enamoré y se los llevé a mi mamá y dije, ay, mira qué lindos. Y me dijo, bueno, elegidos, y acá están. Así que se los voy a mostrar ya abiertos, digamos. En realidad no venían en una caja, venían en un soporte que ahora se los voy a mostrar. Bueno, empecemos. Les voy a mostrar primero la que puse dentro del soporte para que se vea cómo venía. Que es esta, miren qué linda. Ay, es muy tierna. Me encantan. Perdón por la poca iluminación, es que está un poco nublado el día. A ver si lo puedo enfocar bien. Son los bebitos de Sparkle Girls y el soporte es como una sillita de bebé, súper linda. Vamos a sacarlas y les muestro mejor. Así era como venían. Son los Sparkle Sweethearts de Sparkle Girls de Fanville, de Hong Kong. Esta la vamos a guardar para los videos. Voy a recortar la sillita. Acá está la del otro bebé, es la misma. Y ahora les muestro el bebé. Esta es un modelo celeste de ojos celestes con pelo albino, pelito blanco. Tiene el pañal en violeta. Su expresión que es feliz. Miren su cuerpito, qué bonito que es. Y el babero rosa con un leoncito y flores. Los baberos originalmente no se le podían sacar, pero yo le corté acá atrás para poder quitárselos y así poder jugar mejor o hacer videos donde les pongo ropita y esas cosas. Qué linda que es. Miren. Y en su pañalito dice, no sé si se llega a ver, Family, y dice dónde está la fábrica, no sé qué. Es súper linda. Bueno, y esta se llama Elsa. Por razones obvias, ¿no? Así se me ocurrió que Elsa le quedaba bien. Qué pequeñita se ve en la cámara. Y este es el otro que compré. Este tiene otra expresión. Está como triste. Por eso me encanta. Tiene el pañal amarillo y su babero es violeta con conejitos y zanahorias. Es que miren cómo le brillan los ojos, es genial. Es por eso que me los compré, me encantaban sus ojitos. Y bueno, este se llama Mauri. Así le puse. Bueno, mi cámara no quiere enfocar muy bien como siempre, así que les voy a dejar muchas fotos lindas para que aprecien bien bien sus detalles. Pero bueno, estos son los bebitos que compré, son súper lindos, miren qué chiquitos. Bueno, en fin, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó este video no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse para más videos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y déjame en los comentarios cuál de los dos te gustó más. A mí me gustan ambos. Elegiría a Mauri por la carita triste porque a mí me gustan los bebés de carita triste, pero ella también está muy mona. Así que no sé, no me decido. Bueno, y eso es todo. Chao.